Okay. ¡Ay, Dios! Hola, buenas noches. Perdón por este accidente que se me cayó el celular, pero ya está en su lugar. Soy tu amigo Jorge de Alba. Hoy es día 1 de junio del 2020 y estamos en el programa Proyecto San Juan del periódico El Ágora, periódico de San Juan. Bienvenidos, aquí tenemos invitada como especial la maestra Carmen Teresa Padilla Guillén. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Me siento muy honrada con el estar con ustedes, y más aún el hecho de poder decir algo acerca de los trabajadores de aceite. Muy bien. Lore. Hola, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Lorena de Alba. Y aquí estamos para hacer un muy buen programa. Buenas noches. Pues bienvenida, maestra. A ver, platíquenos cuál es su función en cuestión del aseo público aquí en San Juan. Mira, hace 23 años, bueno, cuando nevó, 23 años hace que organizo la comida de los 24 cuando nevó, haz de cuenta que yo tenía, yo nunca en mi vida había visto nevar. Y yo quedé espantada, la mera verdad. No ese día, al día siguiente por el frío. Yo soy muy exagerada para el frío. Al día siguiente tuve que ir a misa de 12 a la parroquia. Y la San Juan parecía que había pasado la pandemia. Estaban los negocios cerrados, no había gente en la calle. Y los únicos que andaban recogiendo su basura con su chamarrita delgadita eran los muchachos de la basura. Y desde ese momento yo pensé organizar una comida. Y empecé a platicar, y mis amistades empezaron, yo coopero con esto, y luego ya tenía todo, y luego digo, ¿y en dónde va a ser? Pues en la escuela. La madre era buena gente, es buena gente. Entonces le dije, ¿va a ser aquí? Sí. Ya estaba todo preparado, ya estaba la escuela, todo, y me dijo la maestra Chayita de Gallardo, dijo, ¿no le vas a decir mandarle eso? No. Dijo, ve y habla con el señor cura. No se oye. No se oye. Se cortó el audio. Oh, pues. ¿Y? ¿Y qué dijo el señor cura, perdón? Y el padre Chema, fíjate, estaban los Ruiz, era la parroquia, estaba toda iluminada y bien bonita, y pues pura gente de esa, y toda la gente de aseo público en el otro lado. Le dije, padre, estamos en su público. Todo el fervorín fue para ellos. Y yo no había invitado, esa vez no invité ni al presidente, era muy celosa. Y le dije al padre, ¿sabe quién? Usted sí está invitado a la comida. Y nada más estábamos la madre, el padre Chema, yo y todos los trabajadores. Pasó un año y me dice el padre Chema, ¿cuándo va a ser la comida de su público? No, padre, yo ya lo hice. No, hazlo institucional. Entonces, cada año voy a la presidencia y organizo, pero eran en diferentes días. A veces eran en febrero, a veces eran en noviembre, así. Y entonces, el año pasado decidí que fuera una fecha ya legal. Y me dice el señor presidente, dice, en internet no hay... Y a mí no me interesa lo de internet, me interesa que en haya un día. Y metí a cabildo la solicitud y quedó el 31 de mayo. Y no hubo comida porque, por lo de la pandemia. Y entonces pensé, bueno, ¿qué se les puede hacer? Pues que de menos se les dé un día de trabajo, se les regale un poquito de dinero. Y también metieron a cabildo eso, pero no dieron la solución. A lo mejor sí, a lo mejor no. Se cortó el audio de nuevo. ¿En dónde te quedaste? En el que fueron al ayuntamiento a pedir a ver si se podía hacer algo, uh-huh. Pero luego como que se corta o baja mucho el volumen y como que... Mejor, sí. Bueno, lo que pasa, Jorge, es que entra, no sé por qué entra tu audio, como que tocas el celular o algo, y lo que pasa es que entra tu audio y se baja el volumen de la maestra. Acá no, me no marca toco que, para nada. ¿Sabes? Pero acá me marca que entra como si tú estuvieras hablando y me baja el volumen de la maestra. Pero bueno, síganle, por favor.
Y te digo eso, yo traté de hablar con el señor presidente desde el lunes, el martes, el miércoles, y nunca me dieron más una cita. Entonces yo pensé el jueves ir personalmente, pero ya estaba cerrada la presidencia. Así es. Pero de todos modos creo que sí hubo junta de cabildo y se metió la solicitud. Ojalá eso se les dé. Mira, es que esta gente realmente lo necesita. Son los únicos que no han descansado, que siguen haciendo su chamba. Después también. Lore, coméntanos. Gracias. Pues me parece una labor muy importante de la maestra. Creo que la chamba de asilo público es la más pesada que te puedes encontrar. Creo que vivir de lo que uno desecha es un trabajo bien difícil, muy difícil. Creo que muy merecido. Es necesario hacer un reconocimiento, pero la maestra tiene razón, pues también hay que darles una remuneración. ¿Cómo hacerlo? Esa es la parte importante. Yo creo que a lo mejor parte de la sociedad nos tocaría hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, maestra? Mira, pues, ¿qué te digo yo de eso? Mira, hay gente que sí los valora, hay gente que les da una moneda, les da algo de la tienda, lo que sea. Pero hay gente que los maltrata y les dice cosas. Entonces, pues realmente aquí lo único que le tengo a la gente es que cuando menos, si no les da nada, cuando menos que no lo tengan. Mira, alguien me decía, un amigo mío me decía, es que no hacen bien su trabajo, porque le digo, porque es de las calles. Dijo, mira, diario está la basura ahí, porque había un bote o no sé qué de plástico. Te dije, mira, yo te lo digo personalmente, en mi calle, yo barro mi casa hasta la vuelta, porque con el cine solo, le dije, mal acabo de barrer, me asomo a los 30 minutos y hay bolsas que los vecinos, las vecinas fueron a dejar ahí. Claro que sí, es verdad. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como sociedad, tener un horario. Ya tenemos horario para resacar nuestra basura. Entonces, lo que pasa es que nosotros somos los irresponsables, porque se nos hace muy fácil pasar y dejar en la esquina la basura. Me parece que, y lo hay que, ahorita no hay tanta basura en el centro porque está cerrado, pero todos los comercios ya tienen su esquina favorita para ir a dejar la basura a la hora que ellos quieren. No se esperan que haya un horario, no se esperan que sea la tarde. Esa es parte de nuestra responsabilidad y claro que es un trabajo muy difícil. Y tener todo el centro, no puedes tener permanente una persona ahí para que te esté barriendo la esquina. Yo creo que es parte de mi responsabilidad. Aquí algo que yo he comentado en otros programas, pues yo me acuerdo hace muchos años, a mí creo que se me hacía práctico y cómodo de que cuando pasaba el camión que iba a recolectar la basura, la campanita, pero no sé la razón por la cual dejaron de hacerla. Sí, pero yo pienso que es muy cómodo eso, porque en lugar de que esté todo el tiempo la basura en la calle, por ejemplo, en el caso de las personas que no estén en sus casas o sus negocios, en horarios en que va a pasar el camión, pues uno dice, bueno, pues la saco una o dos horas antes y ni modo. Pero si por algo estuviera lo de la campanita, aunque estuvieran encerrados, ayudaría en el sentido en de que no harían tanto tiradero de basura en la calle, la pobre gente que anda buscando de qué comer, que esculcan y que dejan más tiradero, ¿verdad? Pero ahora sí que es un punto de vista muy personal. Mira, sí traían campanita, bueno, ya sé mucho de eso. ¿Cuándo crees que se robaron las campanas? Ya cuando fueron los camiones ya no tenían campanas. ¿Pero qué tan caras son como para ponerlas, no? Tienen, los del gas, ya ves que tienen como una grabación. Les digo, pues graben la campana y eso, ya ni modo que se roben la grabación, ¿no sabes? Claro. Sí, porque pues qué tanto puede costar una campana o la otra, como usted dice, así como los del gas traen su grabación,
Pues que los de la basura traigan su grabación, ¿no? Su grabación. Pero mira, también otro problema que ha habido en esta administración es que en este tiempo que llevan han cambiado 3 veces a los directores del aseo público. Están como por temporadas y luego ponen otro, y luego ponen otro. Como que no se acaban de acoplar. Pues lo que pasa es que no es un trabajo sencillo, y si ven que no les gusta, van a decir, no, 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 yo en basura o aseo público no quiero. No, no sé cuál será la razón, pero cuando tuvimos un programa con el maestro Paco, él nos platicó la problemática del aseo de San Juan, y cosas que yo no sabía, y yo creo que es de los trabajos más difíciles que hay en San Juan. Tenemos demasiado visitantes que también es muy cómodo dejar la basura en donde ellos quieren. Me van a decir que no hay basureros. Sí, sí hay basureros. Es imposible que a cada 2 pasos encuentres un basurero, pero igual puedes guardar tu basura y en la esquina encuentras un basurero. Esos son pretextos para ser descuidados y de ser irresponsables con nuestra basura. Yo creo que ya tenemos que ya no echarle la culpa al del camión. Ya, hagámonos responsables nosotros. Siempre va a haber un pretexto. Yo creo que nos toca. Es muy cómodo decir, ah, ya. Yo, por ejemplo, yo veo ahí en el atrio de la parroquia, los negocios alrededor, deja la basura en los basureros de la parroquia. Entonces, yo creo que también hay que hacernos responsables. No echarle, ay, pues ya, ahí la dejo y ya. Creo que no, ya es tiempo, ¿no? De agarrar nuestro problema. Exacto. Pero, y sobre todo en las casas que están solas ahí por la Hidalgo, entre Hidalgo y La Salle, en esa esquina. ¡Ajá! Ese es un foco de infección fuertísimo. Juanito, el que barre, me barre, yo creo, cada tercer día. ¡Ajá! Voy a barrer, paso de vuelta, y ya está otra vez el basurero porque ya volvemos a la misma. Ya sabemos más o menos en qué horario pasa, y si no, pues hay que preguntar a qué horario pasa el camión de la basura, porque esa esquina siempre tiene basura, porque toda la gente ahí se le hace fácil dejarle. Sí, sí. Sí. Entonces, pues, no sé. Les decía yo que yo le di en seleccioné a una muchacha profesionista, su papá trabaja barriendo, ¿no? Entonces le preguntaron que si no le daba vergüenza, papá fue el barrendero. Y dice ella, no. El trabajo de mi padre es mucho más digno, una persona que barre es mucho más digna que la persona que tiró la basura. Claro. ¿Es cierto? Claro. No, claro, vivir de lo que yo desecho no es nada fácil, es un trabajo súper digno y de reconocimiento que me parece que nunca, yo no sabía de este reconocimiento que se les hacía a los trabajadores de la basura, pero creo que es de lo mejor que he oído. Esas personas, es todo mi respeto para ellos. Hace 2 años. Yo pienso que no es nada cómodo el andar recogiendo cosas, y muchas veces cuando ya están putrefactas, o de que hay popó de animales o de niños que, y pues tienen que atorarle y le entran parejos, ¿sí? Entonces, claro. Pues sí, es muy admirable el que estas personas estén recogiendo y trayendo orden, porque muchas veces nosotros somos los causantes del caos en lugar de claro. Las sí. Cosas en el lugar adecuado, de la forma adecuada, y andamos dejando reguero. Sí, ok, sí. Maestra. ¿Qué este año no se hizo por el problema de la pandemia, pero ¿qué se hace para hacerles un pequeño reconocimiento? Mira, pues te digo, yo siempre que voy a organizar la comida, hay personas que me apoyan, pero te digo, ahorita pues por lo pronto no se puede. Entonces, precisamente porque les digo, dejen que pase este problema y se hace la comida, primero Dios. Pero yo decía, de menos que de la presidencia se les dé un día de trabajo como por ser su día simplemente. Pero ahorita, pues, ¿qué más se les puede hacer? Sí, claro. Sí, claro. Si fuera posible, sería muy bueno.
el tesorero. No se escucha. Se cortó el audio. Te digo que eso depende del presidente y del tesorero ya ahorita, si va a ser o no. ¿Y no han dicho nada a ellos en este año? No, te digo que yo quise hacer cita con el presidente para hablarle sobre esto, pero hablé el lunes, hablé el martes, hablé el miércoles, y la mujer más me decía que sí, pero no me decía cuándo, la secretaria. Y yo me molesté y dije, jueves voy a ir personalmente. Ya estaba cerrada la presidencia, pues ya no fui. Así. Sí, yo también el jueves quise ir por otro asunto y dijeron que no podía entrar. Bueno, pues entendemos la situación, no sé qué haya pasado, pero hay que, no sé cómo manejar esto para que se pudiera hacer. Pues ese es el problema. Mira, yo hablé con varias personas de ahí del cabildo, hablé con Norma. Norma fue la que lo metió al cabildo. Hablé también con la cuñada de Chuy, con Elia. Los demás, nadie me contestó. Quise hablar con el tesorero, me mandó a buzón. Quise hablar con otra de las regidoras, me mandó a buzón. Pero, no, digo, de cualquier modo, yo pienso que ya están enterados. Si tienen voluntad, lo van a hacer, lo digo. ¿Y hay alguna fecha máxima como para hacerles ese reconocimiento a estas personas? No, amigo, pues ahorita que no se puede juntar la gente. Es cierto. ¿Y cuántas personas son más o menos las que están trabajando en la ciudad pública? Mira, ahorita son como 87 más o menos. No se puede tener una reunión tan grande ni de chiste. No, creo que por este año las se tiene que descartar, no es posible. Yo también. Quizá, pero es bueno saber que el próximo año ojalá se pueda hacer, porque definitivamente este año ya se perdieron muchas cosas, pero de algún modo que ojalá sí pudieran conseguir el apoyo económico que la maestra está buscando. Claro. Mira, me decían que si no les iba a dar galletas, les digo no. Porque los que cooperan con las galletas son los del Juan Pablo II y ahorita pues no tienen clases. Sí, porque, todo cambió. Me decían, todo trae consecuencias. Porque ya no estaba trabajando. Yo les digo, yo ¿a quién le pido? Ya no estoy trabajando. Y pensé, los de Juan Pablo II no cooperan con medicina. Todas las escuelas de la ciudad cooperan para medicinas, para el peregrino. Y como la prepa está en vacaciones esos días, ellos no cooperan, dije, pues que cooperan con las galletas. Y sí, el año antepasado fue cuando empezamos, les tocó casi de a dos cajas a cada quien. Les digo, enredadas para regalo, con una notita de agradecimiento. Lo hacen. Qué bueno. ¿Me escuchas? Sí. Se corta. Yo al rato me quedo así como diciendo, ¿están hablando o no? Pero no sé si ahora será mi internet o algo, pero al rato se escucho y al rato... Yo te veo a media cara, Jorge. Yo también. ¿Media cara? Te veo a media cara nomás. Pero... Estás bueno, a media cara. Hazte para tu izquierda. A la izquierda. Y yo a ti, Lore, te veo de aquí para arriba. Nada más. A ver, a la izquierda. Ahí. Ahí. Ahí estás muy bien. Ahí. Y a ver, Lore, ahí ya te veo pues más o menos centrado, porque antes nomás te veía de aquí de la nariz hacia arriba. Okay. Sí, ok. Bueno, ahí estaba mejor. Ya, ok. Y, bueno, yo quisiera saber si hay algún comentario, alguien que nos pudiera una idea, que le dieran a la maestra alguna idea cómo hacerle para poder, pues... tener un reconocimiento a todas esas personas. Nada más, Carmen Teresa de la Cruz ha comentado hola. Hola. Ok, hola, hola. Bueno, ya llegarán más comentarios. Pues, ¿qué sería bueno hacer para darles un apoyo, un reconocimiento a estas personas?
No sé, a ver, no sé. Que hagan un monumento así como el de los peregrinos y de los danzantes a todos los que trabajan en aseo público. No, sí, porque ay, no, ahorita, pues sí, yo siento que de alguna manera están un poco más descansados, porque la basura que sale más bien va a ser de las casas. Pero como no hay turismo, entonces pues el turismo es el que, cuando hay turismo es cuando se ve por desgracia la basura en las calles, ¿no? Haz de cuenta que en el centro es donde el turismo produce mucho, pero en las colonias ahorita es un basurero increíble, ¿eh? Yo te digo porque hemos estado yendo a las colonias a llevar despensas, y es la vida normal, y las calles llenas de basura, y gente en la calle hecha bola, y puro de esto. Pero el centro sí, el centro se ve muy limpio, y porque está todo cerrado. Sí, aunque ya ahora que se abrieron algunos de los negocios, ya se empezó a ver mucha actividad. Sí, claro. Pues vamos a ver cómo se reactiva la economía y a ver también si actuamos con responsabilidad y la basura que va saliendo la sacamos nada más en horarios en que se tenga que recolectar, ¿verdad? Ojalá. Digo, porque debemos pensar por un momento que esta gente de veras, le echa todos los kilos. A lo mejor hay dos que tres que le hagan al cuento, pero en la mayoría de ellos hacen las cosas con responsabilidad. A mí lo que me hace... ¿Perdón? Y veo como que hay nuevos vehículos, ¿verdad? Para la basura. Sí. Se me hace ¿Hay que ¿Cuántas unidades nuevas hay? Se me hace que son tres. Tres unidades sí, porque nuevas. Porque yo veo que pasa una y se ve muy nueva por aquí, por la Benigno Romo. Me ha tocado ver qué pasa. Sí, sí. Sí. Pero mira. Por ejemplo, ¿qué horarios? No sé si se puede hablar de eso más o menos. Por ejemplo, la ruta del Calvario, bajando por Benigno Romo, supongo va hasta el malecón, hasta donde se puede, ¿no? ¿Cómo que, en qué horarios de recolección de basura tienen en esta calle? Por la Benigno Romo pasan como tres o cuatro veces al día. Por del Calvario. Yo me doy cuenta que a las 3 de la tarde, más o menos, pero en la mañana, sí. No sé, en la noche creo que después de las 10 o 10:30, no estoy seguro. Es después de las 10 y pasan otra vez como en la madrugada. Okay. Casi todo el centro. Digo, las rutas son de, bueno, los camiones más bien, son de tres turnos. O sea, les digo que por eso los pobres camiones pues no aguantan mucho, porque no descansan. Haz de cuenta que es un turno y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y entonces, si por alguna cosa, yo por ejemplo en mi calle, si por alguna cosa, diario pasa en la madrugada el camión, si por alguna cosa se le atoró todo, pero más tarde ya pasó. Sí. Por mi calle no fallan los de la basura. La verdad no, por mi calle tampoco. Siempre está el servicio. Siempre está el servicio de recoger la basura. Creo que de verdad somos privilegiados. No todo el mundo tiene ese privilegio de que te recojan tu basura. No manches. Maestro, sí, yo lo agradezco mucho. Toda la basura que recolectan, ¿hay algún lugar donde la depositan, un solo lugar o son varios? Deja decirte, mijo, yo he ido tres veces al basurero. Han hecho posada para las personas de allí. El año pasado me dijeron que si podía acompañarlos las personas de aquí del Espíritu Santo. Fuimos. ¿Con qué va a cooperar, maestra? Le dije, miren, ¿qué se necesita? Pues que traigan los envoltorios para los niños. ¿Cuántos niños son? Como 60. No, yo llegué que quedé impactada, la mera verdad. Haz de cuenta que hay gente que vive en el basurero. Entonces hay ancianitos, hay gente joven, hay niños. Una cosa tremenda ver aquella situación. Y llevamos los envoltorios para los niños, pues sí, sí ajustamos, gracias a Dios.
pero me daba ternura. Las abuelitas, cuidando a los chiquitos de brazo y todo, los niños jugando con juguetes rotos, con carritos sin ruedas, bueno. Y yo le dije, ya vámonos, a la persona que me llevó, y me dijo, no maestro, espérese a que lleguen los de la basura para que vean. Llega el camión y el corredero de gente joven, las mujeres y los hombres jóvenes corren. Dije, Dios mío, esta cosa donde al camión le falle la cosa, esa va a ser matadero de gente. Prácticamente se meten debajo de aquella cosa cuando están vaciando, porque lo que abarca cada quien es lo que le tocó. Entonces van arrastrando aquello y regresan por más de así, y ellos son los que sacan de ahí lo que está más o menos en el servicio, lo que no le hacen ahí. Pero es una cosa tan cosa. El audio está fallando. Bien tremendo. Me imagino. Sí, el pensar que hay gente que hay veces tira cosas muy necesarias o de que son muy exagerados en sus gustos de comida y tiran comida que no les gusta. Y pues bueno, aunque de una manera diferente le llega eso que ahora sí, como dice el dicho, el rico tira, el pobre lo recoge, ¿no? Pero sí, qué tristeza, es muy triste, y como está poniendo la situación, yo veo cada vez más gente hurgando en los botes de basura, y pues Dios nos ayude, porque esto sabrá Dios. ¿Cómo? Fíjate que yo también, yo tengo siglos, que separo la basura. Precisamente yo creo que desde que empecé con lo de la comida, porque decía, los que andan esculcando o los mismos de la basura que andan sacando, cuando menos que la basura no se les revuelva con comida, que no se llenen las manos tanto. Y empecé a hacer como propaganda en mi barrio y me tomaron por loca. Así es de que, ¿no? No, pero no es de loca, es de cuestión de conciencia de cada quien. Yo en mi caso, todo el plástico está separado, y yo sé que pasan señores por mi casa a las 3 o en la noche, y ya saben que esa bolsa es solo plástico. Para mí es una ventaja muy grande, que ya sepan que esa bolsa es solo plástico. Yo sí lo separo. Y me decían, es que todo se va junto. No, porque hay personas que pasan antes y se llevan las bolsas de plásticos. A mí me parece que es muy importante aprender a separar. Y ya lo saco, y ya saben que eso es plástico y se lo llevan. A mí, a mi casa, me llevan botellas de plástico, la gente pasa y me las avienta. Y yo junto bolsas y las llevo a la calera. Ajá. A la calera para que el padre Pancho saque algo para su padre. Y luego me llevan también ropa usada, lo que ya no quieren, todo eso, zapatos. Y también todo eso se va para pegueros. Con eso unas personas están manteniendo un asilo de ancianos. Okay. Me llevan medicina. También en la calera hay un dispensario. Entonces, todo se puede utilizar. Es cuestión de organizarnos. Me parece que es muy importante que, si ya sabemos que tenemos medicina que ya no voy a ocupar, y la maestra Carmen Teresa tiene ese servicio, pues qué mejor que llevártelo a tu casa. Exacto. Es un servicio importantísimo. Claro, en el jardín, yo lo recojo y ya lo acomodo y lo mando a su lugar. Claro, me parece muy importante eso. Ese servicio a la sociedad, pues creo que es necesario, y ya sabiendo que en tu casa se puede recibir todo eso, yo creo que es parte necesaria de... También hay que limpiar nuestros botiquines, porque si hay medicina que ya no usas y que esté en buen estado... Porque también caducada no, hay que ser responsables. Claro. Hay que llevarla que otra persona la pueda usar. También las tapaderas de plástico, llegan okay. De los garrafones, de los refrescos, de todo eso, botellas de agua. Todo. Sí, yo te digo que aquí pasa un señor y todos los días se lleva la bolsa de los plásticos, no, que yo creo bueno. Que él se ayuda con eso, que a mí me parece bueno, muy bueno. Muy bueno, claro. Claro que sí. ¿Y Jorge? ¿Qué más? Mande.
Ya te vimos tomando agua. ¿Sabes de qué? Se me reseca mucho la garganta y todo el día estoy tomando agua. Pero me dicen que el agua de Jamaica te la reseca más, pues no sé de cuál tomas. Natural. Ay, puro natural. Natural. No. Algo que tenga saborcito. Pero claro. Bueno. Sí. Ok, entonces ya casi vamos a ver si ya va a terminar. Maestra, ¿qué más servicios podemos dar? Aparte de separar nuestra basura, de llevarle todos los plásticos que se puedan reciclar para ayudar a la calera, para ayudar a donde sea. Pero que no tengamos cosas acumuladas que no sirven para nada. Ropa, plásticos, cosas en buen estado que se puedan reciclar. Exacto. Pues te digo, yo a mi casa me llevan todo eso y yo diario ando buscando dónde acomodar todo. Gracias a Dios, mira, supuestamente esa es mi misión. ¡Qué buena! Yo a Catarino de la Torre. ¿Por qué Diosito me quitó mis padres, me quitó mis hermanos, me quita las personas que amo? Dijo, porque tú tienes una misión. Tú tienes que trabajar en bien de los que no tienen quien hable por ellos. Y como a mí no me da vergüenza hablar con el presidente, con el señor obispo, con cualquier cosa van conmigo y ahí va que me interesa. Me encanta el chisme y que me enreden todavía, pues. Claro. Sí, sí. Pero me parece muy buena. Muy buena. Por ejemplo, cuando faltó mi mamá, pues había un montón de ropa, ¿no? Que pues, repartí entre gente que la quería, pero así como repartí ropa, que tenía pensado llevarla al asilo, pero me dijeron que en el asilo ya no estaban recibiendo. Entonces hablé con el padre de la casa de fraterna, el Divino Niño, el padre Oscar, y en aquel entonces me dijo, mándame toda la ropa, todo el medicamento que no esté vencido, mándame todo lo que quieras mandar, dice, porque se hacen como campañas de ayuda cuando es temporada de Navidad y de posadas, de ayudar a la gente más necesitada, dice, ahí va a poder salir toda esa ropa y todo lo que estás desechando. Y sí, pasaron con una camioneta y se llevaron fácil 5 o 6 cajas entre ropa, zapatos, medicamentos y montones de cosas. ¡Qué bueno! Pues sí, pues mejor que le sirva a algunas personas, claro. ¿Verdad? Y que le den un buen uso. Exacto. Sí. Sí. Entonces, maestra, conclusiones. Este año ya no se va a poder hacer la comida, pero la donación sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Donación de qué? ¿Donación sobre qué? Para darles a los trabajadores de la basura, del aseo público. Del aseo público, mija, pues, ¿qué le doy? Mira, yo en primer lugar dinero no tengo. Pensé, pero dije, no, pues, ¿cómo? Como hacerles como un diploma, porque a veces hago diplomas, ¿ves? Según yo, pero pues, ¿qué validez tiene? Escribirles una frase bonita y darles como un tipo de diploma cada que lo dije, ay, no, me veo ridícula, eso como que no. No, me refiero a su día de remuneración. No, mija, pues ahí sí yo no puedo decir nada. No, pues si no apoya el ayuntamiento ahí, pues ¿cómo? Exacto. Ahí no se puede, pues, ¿qué haces? Pues, invitar a la gente que nos puede ayudar. Pues mira, sería bueno, pero a mí, mira, yo como que dinero ajeno a mí nunca me gusta manejar. ¿Por qué? Porque luego empiezan los díceres de que la madre está juntando dinero, mira. Yo cuando van les digo, a mí tráiganme ropa, medicina, zapatos, lo que quieran, hasta vasijas me llevan. Les digo, pero a mí dinero no me den porque no, yo no quiero que la gente empiece a creer que yo estoy haciendo negocio con eso. Y a veces claro. Somos medios especiales. Sí. Sí, en eso tiene razón. Luego se puede malinterpretar eso. Y para que... Mejor si tú conoces de las personas que recogen tu basura, todo, pues, dales una pequeña okay. ¿No? Sí, claro. Casi siempre son el mismo camión. Sí, yo sí podría esperarlos con un regalito. Aquí está, felicidades. Claro. Sí. Ok, muy bien. No sé si por parte de Ágora hay algún otro comentario antes de despedirnos. Luis Antonio. Ya se fue. Hola, hola.
Nada, no hay comentarios. Reyes Montañez puso en nuestra ruta sale más, pero fue desde hace rato. ¿Y ya no hay más comentarios? No, son los únicos comentarios. Oh, qué caramba, bueno, ahora estamos muy desairados. ¿Para qué ves? Es que pues no bueno, es pues... tema de primera clase. No, no, no. Pues maestra, no sé si quiera dar algún mensaje en conclusión de esto o un mensaje a quienes nos están viendo. Mira, quiero, bueno, agradecerles primero a ustedes por tomarse esta molestia. Y en segundo lugar, quiero pedirle a la gente, cuando menos, si no están contentos con el trabajo del trabajador o todo, cuando menos que no los traten mal. Claro. Me gusta que hay gente que los maltrata, les grita, sí, les dice cosas. Que cuando sí menos respeten a las personas. Sí. Claro. Eso es lo que pido, ¿no? Por supuesto. Yo lo único que quiero decir que si puedes, separa tu basura. Ya, sácala ya separada, ya, si los trabajadores se ayudan con los plásticos, pues ya no tienen que estar buscando en las bolsas con todo lo demás. Claro. Yo creo que hay que hacer una campaña de separar tu basura y tu casa que sepan lo que es plástico. Los trabajadores ya saben lo que está livianito es plástico y les gusta. También ellos se ayudan con todo eso. Yo creo que es un hábito fácil, si lo haces ya en tu casa, ya todo el mundo se enseña a separar la basura. Haz de cuenta plástico que y lo orgánico. Llegan los de la basura y ven que es una bolsa de plástico y no ha llegado a los que la rompen, ¿verdad? Y se claro, pero el que le tocó. Como costales y ahí meten, cuando vienen, nada malo son los plásticos y después ellos los venden. Claro. Y les va, y se ayuda, yo sé que no es tanto, pero algo les puede ayudar. Algo que caiga, pues ya es gran ayuda. Sí, ah. Yo creo que de este programa tenemos que aprender, primero a darte las gracias, maestra, por esa labor que haces con toda esta gente. Yo no sabía de esto que tú hacías, me parece que es importantísimo un reconocimiento a las personas que viven de lo que yo ya no quiero, fíjate nomás, qué labor tan difícil. Y creo que yo invitar a toda la gente a que separen su basura, creo que no es complicado. Y el pretexto, es que toda la echan al camión, tú sepárala, hay gente que le va a funcionar, y hay gente que le sirve. Y es un hábito que en casa se tiene que enseñar, todo mundo ya sabemos que en esa bolsa van plásticos. Sí. Me parece que eso nos tenemos que llevar de este programa. Muy bien. Pues entonces, si no hay nada más que decir, le agradezco, maestra, de que haya participado en este programa, nos haya ilustrado con su labor, lo que hace. Le agradecemos mucho y pues si Dios nos da licencia, nos veríamos aquí dentro de 8 días en el programa Proyecto San Juan. Lore, que estés bien, okay, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Que estén igualmente bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, maestra. Thank you.